el vino. Cuando bebíais vino, ¿sabéis algo relacionado con el vino? Palabra enchapurrado con el vino. ¿Viño? Viño. 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 ¿Cómo se hace el vino? ¿Qué os hacía Pues, viño? esta se habrá feito ahí, ¿no? ¿Una máquina? En casa de la tía de esta oficina, en casa de Carolina, teníamos una máquina ahí. Y allí pisaban con los pies. Sala suba, salía un mosto y otro lo retiraba. Nos sustituimos los estresados. ¿De tú? O zumo. O zumo. Depois hai que quitarlo para tinaja. Unhas tinajas de barro e telo ali tapado e ali coce. Ali coce. Coce, fermenta. E por os santos, ya dicen que sabe a pitorra. Que ya dicen que ya vai o viño bo. Si non te xa picado antes que te xa feito o vinagre. E non é feito iso nunca, eh? Iso non é feito. Pero o oivo e o bebo, pero non é feito. Cando se faz o vinho, uva, não é? Fica aqueles restos da pele e dos caroços. Os caroços é da azeitona. Ah, da azeitona. Os bagos das uvas, aquela coisa que não se consome. Em português nós dizemos as grainhas. A pibita? Sim. A pibita da azeitona. Aqui, não, das uvas. Ah, das uvas. Isso se faz aguardiente. Também se faz aguardiente. Isso se faz aguardiente. Pero ese o, como le chaman, o da uva allá en Migallá, como le chaman un... Bueno, os desperdicios da uva de facer o viño o dejan en fermentar. O meten pan as tinajas e fermentan. Despois, cando ha fermentado, facen aguardiente del. Pero non he visto, eu viu. Non he visto o facer. Os desperdicios da uva facen aguardiente. Os rabos, as pepitas, a rama e todo, a piñica. Todo eso se queda, non comprende se se mete en un aparato, un alambique. Alambique, sí. Aguardiente. O aguardiente. Non he visto facer nunca, eu vi. E aguardiente tampouco. Mas aquí en Valverde... Aquí é fácil en Valverde. Há muito vinho? Há muito vinho? Sim. Sim. Então, como é que eram as vendimas? A vendimia? Vamos a vendimiar. Sim. E o que é que faziam? Era... Mulheres. Eram mais as mulheres que faziam? Claro, claro. Ou a mulher, ah, homens. A quincalha. Mulheres e homens. Homens e mulheres e agarram a uva, o tanho e já está. Não se faz em festa. Não. Umas caixas de... Aqui não. País se faz a festa da vendimia, país fora, por aquí não. Sí, bueno, aquel día que se va a vendimia, pues o amo, te fai unha boa merenda e... Aquí a azeitona tem... é máis importante, non é? Máis, máis. Aquí a azeitona, azeitona, aquí a azeitona. Aquí é moi importante a azeitona. Aquí a azeitona hai moita, ua, ai, pero poita. Tambén, pero a azeitona hai máis. E andaron a apañar a azeitona tamén? Si, andan, iso si, hemos apañado moito. E apañí moitas? Moito, iso si. Cuñiu e apañado. Con moito frío, que estaba lá, a terra, e tínhamos que sacarla cun palito. Cun palito? Para arrancar a aceituna del hielo. A mí me ha pasado eso, muchas veces. Ay, a mí también. ¿Y cómo es que era? Conté-me lá cómo es que era hacer apaño o recoger. Era cuando se caía toda. Era solo se caía por solo. Y si no, ya con una vara se variaba. Y o sea, que quedaba con una vara. Y esa vanidita que la agarraba así y ya salía aceite por niño. ¿Y cantaban cuando andaban a apañar a aceituna? Si cantábamos, madre. Vos picaillos, nos picábamos e cantábamos. Como é que se picaba? Agora vos vou a cantar a vos. Pero depois vos tamén... Bueno, tú sabes ser un picaillo? Non. Ella non sei disso. Eres tronco dele, pero tú cantabas en castellano. Eres tronco del infierno, cardereta puesta al humo, tiene las uñas gastadas de tanto rascarte el culo. Depois me contestaba outra. De las cerjas he venido rodando como una lima, solo por no verte a ti, la gañez de media libra. Las sellas eran un pueblo caído. Por cantares que tú cantes, no has de llenar una cesta, con uno que yo te cante, te hago callar arcahueta. Y bueno, y más picarones. Puta tu madre. Y que nos contaron ayer
que había una que muchas mujeres cogían a los hombres. ¿Y qué le hacían? ¿Qué le hacían? Cuéntame. Le cantábamos. Ese pobre caminante, como ese pobre caminante que iba, que iba camino adelante. Camino del cielo, ¿no? Ese pobre caminante, quiera Dios que no le falte una casa con gotera, un cerebín de ratones que le coman los cojones. ¿Y qué le hacían? ¿Qué le hacían? No. ¡Esi, esi, que no ten nada! ¡Que no ten nada! Y lo después manteaba, se levantaba, ¿no? ¡Que no tenía una ala! Se ajorraba los pantalones. Él se bajaba los... Ah. Como le decimos que no tenía nada, claro, pues se tenía que ahorrar los pantalones para que vieran lo que sí tenía. ¿Y se llamaba ese ese juego? Ese... ¿Tenía algún nombre? ¿Eso que le hacía ahí a los hombres? ¿Lo llamabais de alguna manera? El... No, es nada. Bueno, los cantares que cantaba, claro, eso sí le llamamos picaillo, cantares de picaillo. Pero porque eran la todo... broma y eso que le hacía ahí a los hombres no tiene ningún nombre, ¿no? No. Porque ayer... Nada más porque le cantamos que ellos ya procuraban no pasar por donde había una tropa, porque sabían que le dábamos. Pues vocês cantaban siempre en castellano y falaban unas con las otras en falso. Ojalá. Mas cantaban en castellano. Y cantaban en castellano. Le cantábamos todo era castellano, lo que cantamos era castellano. Falar chapurrao, pero cantar siempre cantamos castellano. Lo pasamos muy bien, la aceituna se pasaba muy bien. Con los picaillos. Cuando íbamos a andar, Malia y yo, íbamos, vamos a cantar picaillos. Yo lo cantaba y ella me contestaba a mí. No, porque ahí solo cogía, agarraba y ya te digo. No íbamos a pillar la aceituna. De la pared de un pinar te vi saltar puñetera. Te vi las bragas azules, te metiste para la cueva. Cantador que tanto cantas y te tienes por cantista, dime cuántas cruces hace y el sacerdote en la misa. Cantando me lo preguntas, cantando te lo diré. El sacerdote en la misa, cruces hace 33. No sé si es verdad o mentira. ¿Qué falaste aquí con gente? Sí. ¿Con quién falaste?